Es una especie en peligro de extinción. Vive en las llanuras esteparias de Fuerteventura y Lanzarote. La gente ha convivido con ella de antiguo, porque se cultivaban prácticamente todas las tierras que no eran malpaíses. Y ahí la uvara siempre ha estado presente. Tal vez mucho más presente que ahora mismo, que ya no se cultiva en muchos sitios porque no es rentable según los criterios económicos actuales. La uvara vive en sitios bastante llanos, muy abiertos, que eso es lo que necesita para sentirse más segura. Necesita también algo de abrigo, para, sobre todo para descansar y para la época de cría. De estepas mezcladas con campos de cultivo, con zonas preferentemente abiertas, donde la vegetación no es muy densa ni muy abundante, donde hay algo de vegetación que le puede proporcionar tanto protección como alimento. Lleva una dieta omnívora y variada a lo largo del año. O sea, tan pronto puede comer flores de aulaga en el periodo de floración en primavera, o puede comer caracoles, o puede comer pequeños invertebrados. La uvara es una especie que, dependiendo la época del año, se encuentra más agregada o menos agregada. Tiende a hacer leks, o sea, zonas donde baila o hace su display para la reproducción. La época reproductora se inicia con las primeras lluvias, cuando empieza el invierno, en los meses sobre noviembre, diciembre. Los machos inician unas bailes espectaculares y eso atrae a las hembras y marca el territorio. Cada uno de los machos lo suelen realizar en sitios elevados, y de modo que se pueden ver machos de territorios adyacentes. Hace unos meses iniciamos un proyecto de pensar la población y conocer el estado actual de la población de uvara, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, y para ello Red Eléctrica contactó con nosotros y preparamos todo un trabajo y una metodología para intentar conocer con mayor exactitud el número de uvaras que hay tanto en las dos islas orientales, en Lanzarote y en Fuerteventura. Llevamos 3 semanas, ya estamos a punto de concluir el trabajo, en el que hemos mantenido la metodología aplicada en censos anteriores, en las que los observadores estudian a una distancia de 200 metros e intentan detectar el mayor número de ejemplares de esta especie tan singular. Es muy importante que estos censos se repitan con cierta periodicidad, porque hay que tener un termómetro permanente de estas poblaciones, que son tan sensibles, sobre todo en los cambios que se están produciendo, una rapidez impresionante como es el urbanismo.